Bueno, pues como dice el compañero Alejandro, estamos aquí porque el ingreso mínimo vital tiene mucho de mínimo y muy poco de vital. Deja a la gente con... para empezar no está llegando a la gente que lo necesita, se está denegando muchísimas de las solicitudes que las necesita la gente, no está llegando porque hay muchas trabas burocráticas. Es una burocracia que además necesita de ordenador, necesita de unos medios que la gente no tiene, con unos conocimientos que la gente no tiene, con unos requisitos que la gente no puede cumplir en muchas ocasiones y se le está denegando. Y no solo es que le esté denegando, sino que es que la gente no está pudiendo acceder a esta ayuda. Lo que queremos no son ayudas, son derechos. Derechos como la renta básica de las iguales, derechos que... donde se reparta la riqueza, porque si hay riqueza, que la hay, que se reparta para todas, para que todas las personas podamos vivir dignamente, que podamos, y no esta migaja que con 470 euros la gente no se puede hacer la vida. Solo un alquiler en Málaga son 350 pavos y más comida, más alimentos varios, más si tienes que hacerte cargo de gente, más si tienes la luz, el agua. No se puede vivir así más. Y CGT, Andalucía y Ceuta y Melilla estamos en la denuncia de esta situación de pobreza a la que nos están enviando la administración encima, lavándose la cara y diciendo que es un gran logro social. Esto es migaja. Migaja que hace que además la gente más empobrecida esté peleándose una con otra y que estemos en situaciones muy precarias. En mi caso, por ejemplo, se me ha denegado por tres veces. Yo no cobro nada prácticamente. No he cobrado más de 1.500 euros en un año. Y se me ha denegado por diferentes motivos absurdos, cada cual más absurdo, porque decían que llevaba por cosas que además eran mentiras, con dificultades para poder alegar, que necesitas un abogado casi para poder reclamar. No, te tiran las reclamaciones, gastan más dinero en el control que en la propia ayuda. Y esto es una vergüenza, no hay quien lo aguante y al final además están sacando pecho de esta vergüenza que es el ingreso mínimo vital y lo tenemos que parar y tenemos que conseguir derechos como la renta básica de iguales.